Bueno, ahora sí, buenas noches. Eh, en primer lugar, es que ricasco por esta invitación. Y eh, siempre es un placer venir aquí, ver encima este teatro lleno. Es la señal, precisamente, de que la ultraderecha no puede marcar ninguna agenda. No puede decirnos nunca quién es bienvenido y quién no. Yo aquí me siento re bienvenido y por eso os quiero dar las gracias. Es que ricasco. Bueno. Yo fui estudiante de, de filosofía, psicología y pedagogía. Mi idea era, como la sigue siendo ahora mismo, cambiar el mundo. Y tenía claro que tenía que ser a través de la educación. Entonces, después de tres años en los que se compartían estas asignaturas, decidí lanzarme por la pedagogía especial. Hice entonces el cuarto curso, que era pedagogía especial, pero para el quinto decidí que tenía que hacer pedagogía de choque. Claro, vi a los Clash, que el significado quiere decir el choque. Y dije, pedagogía de choque, efectivamente, y lo voy a hacer a través de la música. Y creé el grupo Cortato. Pero toda la vida siempre ha sido un poco, como ha resumido aquí, ¿no? Nuestro amigo Alexandre, siempre ha sido un compromiso. Y ha sido llevar la consigna protesta y sobrevive hasta este momento, hasta el 2023. Y también. Como estuve leyendo ahí, precisamente, alguna de las ponencias que había también aquí en filosofía, decía, hablaba sobre la herramienta de la transformación social, ¿no? que debe ser la cultura. Entonces, nosotros siempre utilizábamos, precisamente, al poeta Mayakovsky, que también lo citamos en Black is Belchadosa y Noa, cuando decía que no solamente la cultura es el reflejo, es espejo de la sociedad, ¿no? sino que era un martillo con el que tenía que golpearlo. Y en nuestro caso, pues utilizábamos el hacha. Utilizábamos el hacha de Cortatu. Y utilizábamos después las dos hachas de Neugorriak. Y después y pues así hemos seguido. También hasta hoy día. Y he preparado un recorrido de 40 años. He preparado un recorrido de 40 años porque me he dado cuenta que precisamente en el año 1983 hice la primera, la primera canción. ¿no? Esa relación que tenemos precisamente la la gente que, que hemos tenido la posibilidad de acercarnos a la filosofía, esa relación que tenemos con la muerte, precisamente, no y es un poco lo que había, yo había escrito aquí, también la introducción, es, es una batalla constante. En mi caso concreto, y si hay aquí algún enfermo crónico como yo soy, de asma, lo sabrá perfectamente. O sea, nosotros luchamos por cada bocanada de aire para sobrevivir. Y eso se traslada, eso lo padeció el Che, lo traslada cada persona que tiene esta enfermedad crónica, y en mi caso concreto marcó precisamente una personalidad también, ¿no? esa lucha constante por la vida y que se podría definir también contra la muerte. Y cuando los existencialistas tenemos claro precisamente que, no hay, que no, hay, no hay ningún dios, ya lo matamos hace tiempo, no solamente Nietzsche, nosotros entonces tenemos ese compromiso de poder cambiar esta sociedad. Y en todo lo que hacemos intentamos precisamente que se dé en toda mi carrera también no solamente ha estado el componente de compromiso y el componente de lucha ha habido un componente lúdico también que tiene que haber que ver precisamente también con esa filosofía o con ese sentido de lo que tiene que ser la vida el sentimiento lúdico que hay es siempre el intentar disfrutarlo pasarlo bien mario benedetti incluso decía que había que defender la alegría como si fuera una trinchera. Y de alguna manera nosotros hacíamos eso también. Y no solamente nosotros. Imaginaros que cuando salimos todo el reventón del, de lo que se denominó Radical Vasco, se hablaba de lucha sí, fiesta también. Una consigna que salió y era el celebrar precisamente. ¿no? Celebrar que estamos vivos, el celebrar que continuamos en la lucha. Y la celebración, la fiesta al final. Y al principio lo que hace también es crear comunidad. Y hoy en día, más que nunca, después que has mencionado el New Orleans, precisamente es la comunidad, es ese gran elemento para luchar contra el turbocapitalismo que estamos padeciendo en estos momentos. Pero me he hecho un recorrido, me he hecho un recorrido por las canciones, porque me he dado cuenta que la primera canción que escribí fue Manolo Rastaman. Una gran contradicción, porque yo decía: ¿Qué bien me lo estoy pasando bailando este ska, ¿Qué bien me lo estoy pasando creo que me voy a matar? Y. Y esto lo escribí hace 40 años, en el 83. Y siempre pienso sobre esta, sobre esta canción, ¿no? Qué alegría de, de cantar esta canción y, y a la vez pensando cómo me iba a tirar desde el octavo piso y el vecino del sexto, la vecina del sexto, iba a escuchar que os den por culo a todos que esto se acabó, ¿no? Y ese momentos es existencial, ¿no? Esa rabia, es decir, a la mierda todo, ¿no? Lo mismo también cuando cantábamos... No hace falta que nos lo diga nadie, ya sabemos que es un pataleo gratis, no cambiará nunca esta situación, siempre lo mismo, mierda y canción. Lo que pasa es que luego quise darle también la vuelta, ¿no? Entonces creaba contradicciones entre mis seguidores, porque les decía, todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar, y en el siguiente disco de repente les decía, deja de beber tanta cerveza y lucha. Y bueno, con esa contradicción, al final, pues había que, cam que caminar, había que avanzar, ¿no? Con esa contradicción constante que es el simple hecho de vivir. Entonces he traído una serie de canciones. Prepárense, ajustense los cinturones, porque vamos a viajar 40 años a través de canciones. He hablado del 2003. Yo tengo mis bajas gafas aquí, que si no, esto es un desastre. Vamos a ver. Bueno, comienza la, precisamente. Hemos comenzado con Manuel Rastamán, el último ska, que salió en el primer disco de Cortatu. Esto lo escribí en el 83. Pero en el año 84 sacamos la primera maqueta de Cortatu. Y la primera maqueta de Cortatu, pues mi hermano y yo éramos unos fanáticos totales de, sobre todo, dos bandas, ¿no? por supuesto, todo un movimiento, pero los Specials y los Clash. Ya he hablado de los Clash, y luego estamos, tenemos los Specials, que era una banda que formó parte de un movimiento que a nosotros nos enseñó muchísimo. Porque fue un movimiento musical que fue capaz de parar todo lo que estaba siendo el crecimiento del Frente Nacional, un partido neofascista que en ese momento incluso se estaba apoderando de la estética de los jóvenes de las barriadas. Eso nos enseñaron los Specials, nos enseñaron también todo lo que fue el movimiento Two Tone, que quiere decir dos tonos, blanco y negro. No solamente invitando a la gente a participar en sus fiestas, sino mostrando desde el escenario. Que las bandas mixtas de blancos y negros se podían hacer y que incluso enriquecían además lo que estaban construyendo musicalmente hablando. Era un revival del Ska de los años 60, que era la música que explotó con la independencia de Jamaica en el año 62. Y este revival, con toda la inmigración jamaiquina que vino a Inglaterra, se convirtió de repente en una mezcla también, por supuesto, con todo lo que era el pop inglés y, y también toda la música de club, el baile. También con la música jamaicana, y se construyó. De repente, con este sello, empezaron a grabar los specials. Grabaron The Beat, Grabaron Selector. Todas estas bandas mostraban desde el escenario que las cosas podían ser de otra manera. Y para nosotros fue un gran aprendizaje. Mi hermano Íñigo, entonces, me dijo: Vamos a hacer una versión de specials. ¿no? Y entonces elegimos una canción que era It Doesn't Make It all Right, que quiere decir, o la tradujimos nosotros por lo menos como: Hay algo aquí que va mal. Y. Esto viene a colación, precisamente también, otra vez de nuevo con el existencialismo, porque todo lo que llevo haciendo desde que murió mi hermano es revisar continuamente lo que he hecho en mi vida pasado por su filtro. No, no hay manera de que un día pase sin que tenga que recordar algo que hayamos hecho juntos. Entonces, yo recuerdo, ¿no? pues el psiquiatra me decía: Fermín, tienes que aprender a, a vivir sin tu hermano. ¿no? Y, y resulta que, que, bueno, pues ya han pasado tres años. Entonces, justo Terry Hall, el cantante de, Selector, de, de Specials, perdón, justo muere el 18 de diciembre del año pasado y nosotros estábamos celebrando el 17 de diciembre el cumpleaños de mi hermano Íñigo, ¿no? Y tuve, tuve una recaída. ¿no? Y entonces, pues, se lo comenta al psiquiatra y me dijo: Bueno, no ha funcionado esto que te dije, cambiemos la estrategia. Tienes que aprender a vivir siempre con él. Y entonces, pues, me pareció muy bonito esto. Entonces, cada vez que vengo a un lugar como estos y tal, a pesar que como existencialistas sabemos 100% que no existe Dios, que somos ateos 100%, como suele gustar a mí decir, pues me lo imagino que está por aquí, escuchándome también entre, entre vosotros en una de esas sillas que está por ahí. <laughs> Revuelta en el frenopático. Así comenzaba el primer disco de Cortatu. Entonces, mucha gente me dice: ¿Pero por qué esto de la animación? cómo bueno, no esto de la animación? Pero si sí, la primera canción que escuchó la gente cuando escuchó el, el primer disco de, de Cortatu fue Revuelta en el Frenopático, que estaba basada en una canción, que estaba basada en un cómic del dibujante Montesol. Para nosotros, El Víbora, una revista de cómics, aquello fue como maná. Aquello fue impresionante, ¿no? Y encima más impresionante todavía por la confrontación que hacían precisamente contra un tipo de cómic en ese momento a mí también me encantaba, pero que luego pues decías hey yo que estoy con unos o con otros, ¿no? Entonces era la línea clara de RG, el que hacía Tintín. Entonces, estos dijeron, se acabó la línea clara, ahora lo que mola es la línea chunga. Y la gente esta, de repente, pues empezaron a hacer este tipo de cómics que a nosotros nos influenció muchísimo. Entonces, revuelta en el frenopático, pues, encima diciendo, imagínate, en País Vasco, ¿no? decía estamos hartos ya de que llueva. Ahora vamos a jugar nosotros a, al hombre del tiempo y vamos a decidir qué tiempo va a hacer mañana. Y mañana va a ser sol. Y entonces, bueno, comenzamos así, ¿no? Comenzamos así nuestra, nuestra revolución, nuestro momento. Yo antes hoy he aprovechado precisamente el, el venir aquí también a Alice, intento conocer más de cada sitio, ¿no? Y por eso, pues, eh, me he juntado con una cantante de aquí que me interesa mucho todo lo que hace, que se llama Sés, que está aquí. Y ha sido interesantísima toda la charla. Le quiero saludar. Y, y me preguntaba, ¿no? Pero ¿cómo fue aquello y tal? Entonces, claro, pues, le digo, pues que luego te voy a que, que luego tengo que contarlo también. Entonces, bueno, no voy, no voy a dar de repente, pues no voy a hablar solamente de la charla de lo que pasó en aquel momento, pero sí que éramos un, una serie de bandas que en un momento tuvimos una serie de inquietudes parecidas. Veíamos el franquismo, nacido en el 63, toda nuestra generación, nacidas en el franquismo, entonces teníamos que romper absolutamente con todo. Y en ese momento también incluso reivindicamos la Euskadi Tropical, con bandas como Herchaña, que estábamos escorbuto, estaban los RIP, Cicatriz, nosotros. Y fue muy, 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 muy importante, no solamente a nivel musical, sino que fuimos todos activistas. Todos éramos activistas de un mismo movimiento que se encargó de ocupar casas. Casas donde íbamos a hacer nuestras propias actuaciones, pero también donde nos íbamos a reunir, donde íbamos a poder debatir, donde íbamos a poder hacer la fiesta. Y a la vez nos dábamos cuenta también de que había un gran problema comunicativo de los medios de comunicación. No se, proyect, no se ponían las, las músicas que hacíamos nosotros, ni siquiera daban la versión que estábamos dando nosotros de lo que estaba ocurriendo en la calle. ¿Qué era lo que se estaba dando? La versión oficial. Y nosotros teníamos que combatir esa versión oficial, teníamos que dar nuestra propia versión. Ya no solamente a través de las canciones, sí, también, sino también a través de los medios de comunicación. Y por eso creamos nosotros pues, los medios de comunicación alternativos, como fueron las radios libres, como fueron los fanzines, y a la vez también un periódico que apoyamos de la izquierda independentista que se llamó Egin. Después, más tarde, sería, también se apoyó Berría, pero eso ya llega un poco más tarde. Tengo que irme cronometrando un poco porque si no voy a hacer una charla de tres horas. Entonces, bueno, no, se preocupen, no os preocupéis, compañeros, compañeras. En el año 85, después de sacar el disco de Gortatu, después de grabarlo ya, lo sacamos, voy a visitar un, a un refugiado en Bayona. Y en, la, en el bar de al lado, que estábamos nosotros con estos refugiados, hubo un atentado de los GAL y mataron a cuatro refugiados en ese momento. El lugar se llamaba Hotel Montbar y yo estaba ahí al lado. Sabía que, que podía haber sido en ese bar o en el otro, y entonces a partir de ahí también hubo un giro en todo lo que fue grupo Cortato. Cambió, ya no era, había fiesta, por supuesto, en los conciertos, todo, pero en la, también lo que fue el, los discos cambió. El mismo título, El Estado de las Cosas, ya de alguna manera anunciaba que Cortato había, había agarrado otro camino. El Estado de las Cosas, por cierto, es precisamente un homenaje a una de las películas que había hecho Bim Benders. Una de las personas que como cineasta, ideólogo, que más me ha influenciado incluso. ¿no? Ya veréis luego a, a lo largo del tiempo también cómo sigue apareciendo otra vez Wim Wenders. Aparece aquí, pero también aparece luego en Colpe es Colpe, que es el momento en el que digo París, Texas, Irún, Moscú. O sea, continuamente aparece, y ya no solamente como cineasta, sino también como una persona que después empezó a hacer documentales y que me pareció fascinante. Ya no solamente Buenavista Social Club, sino que también todo lo que ha hecho en documentales es algo impresionante. El Estado de las Cosas es una película de Wim Benders en la que la persona que está grabando utiliza la cámara incluso como si fuera un arma. Esto lo dijo Bertolucci cuando grabó Novecento, cuando hizo la película. Utilizó la cámara como si fuera un arma. Y entonces morí al final incluso como si estuviera defendiéndose con la cámara. ¿no? Entonces para mí esto es muy importante reflejarlo desde el título del disco, El Estado de las Cosas. E incluso también en ese momento en el que se cumplía el 50 aniversario, precisamente ¿no? del, del comienzo de la Guerra Civil, en el año 86, 36, 86, plantar en la portada a esos milicianos del País Vasco defendiéndose del ataque fascista con una canción que era La línea del frente. Al año siguiente, en el 87, hicimos una canción porque también fue el aniversario en ese momento, el 50 aniversario del bombardeo de Guernica. Entonces, es una canción que se llamó 37, 87, y eso marcó un momento clave. Tenía un amigo que me decía, Guadalferme, nos metieron de palos, ¿eh? la represión. Nos metieron una heroína hasta por las orejas. Y al final, ¿sabes lo que, lo que decidimos? Aprender euskera. Esa fue una gran defensa para nosotros. Nos habían quitado la lengua. Nos la habían prohibido. En Irún, una zona industrial donde nací, donde sigo viviendo, en esa zona prácticamente desapareció. Pero en los años 80, de repente hubo un movimiento de, de recuperación de la lengua. Y se dijo, tenemos que recuperar nuestra lengua. La poquísima gente, pero tenemos que no solamente recuperar la lengua y ir a estudiarla, sino decir a la gente que la estamos aprendiendo. Y eso fue una cosa maravillosa. Era un poco pesado, tengo que reconocerlo. ¿eh? Pero, pero luego, con el tiempo, con la perspectiva, dije, tenía que ser así. Ser un, una organización que se llama AECA, que monta la corrica cada dos años, la manifestación más bonita que podemos tener en el País Vasco. Una manifestación que recorre eh, corriendo todo el País Vasco y llevando un... Un testigo, dentro del testigo hay un mensaje poético a favor del euskera. Bueno, pues decidimos que teníamos que aprender euskera. Y yo pues siempre decía, ¿no? Va, acabaremos cantando en euskera. Bueno, en el primer disco había dos canciones, en el segundo disco hubo ya tres. Pero aquí dijimos, vamos a tomárnoslo en serio ya, porque íbamos a aprender, pero luego no hacíamos fundamento, era muy difícil porque nadie lo hablaba en Irún tampoco. Yo, vamos a recuperar, vamos a, vamos a recuperar la lengua. Y va a ser un proceso con el que nos, en el que nos va a acompañar la gente que en este momento nos está acompañando a nosotros. Y la gente va a saber que lo estamos aprendiendo. Y entonces nos apuntamos eh, a un barneteg, una zona donde estábamos cuatro meses allá aprendiendo todo el día. Y habíamos decidido hacer un disco en el que la cara A, y la cara B, claro, no eran CDs ni nada, ni digital. Entonces era todo cara a cara B. Era un, o un disco, un LP, o era un cassette. Y entonces dijimos, vamos a hacer una cara completa en euskera y la otra en castellano. Y en ese momento eh, fue muy interesante precisamente la concienciación que empezó a tomar, a tomar toda la sociedad alrededor de la recuperación del Euskera. Y la gente que, que estaba en este barnetegi, en este internado, como le llamábamos nosotros, en que estábamos como 20 personas aprendiendo, dijeron, pero lo que tenéis que hacer es llegar un disco completo en Euskera. Y tenían razón. Y así eh, lo decidimos, nos quedamos un mes más, escribíamos allí, la gente nos ayudó, los profesores nos ayudaban y, la, y se convirtió en una especie también de... De experiencia colectiva, que un grupo tan popular ya en todo el mundo, porque estábamos girando por Europa, no íbamos a Latinoamérica ni Estados Unidos, pero desde allí nos llegaban ondas de que la gente nos estaba escuchando, un grupo de repente decidiera dejar de cantar en castellano, más de 300.000 hablantes, y de repente decidiera hablar en, en euskera, ¿no? que en ese momento no hablábamos ni 500.000. Pues hicimos el disco en euskera. Y entonces hicimos golpes golpe. golpe. Entonces, los clas que los he mencionado antes, ellos decían, estamos en 1977, no Rolling Stones, no Beatles, no Elvis, es nuestro momento. Pero nosotros no podíamos decir eso, nosotros éramos punks, pero no podíamos decir, no Miquel Aboa, no Imanol, no Scorri, pero ¿cómo? Pero si nuestra anterior generación nos había enseñado a luchar a través de la música, a través de la cultura, Con, una, con un movimiento político-cultural que se denominó Esdo que quería decir: no hay trece. No hay trece porque los vascos teníamos esa sensación de fatalismo: íbamos a perder todas las guerras, íbamos a perder la lengua, íbamos a perder todo. Y dijeron: Esdo Entonces, cuando nosotros salimos cantando en Euskera, invitamos al tóten de la música vasca, a Miquel Agua miquel aboa venía a nuestros conciertos. estaba por ahí. y entonces le invitamos y cantó en, en una canción que se llamaba e un guiñén. y de alguna manera mostramos que toda la generación tras generación, esa generación que padeció la censura, sigue estando en activo, sigue estando con nosotros. nosotros recogemos la, también el testigo y continuamos adelante. decidimos entonces que íbamos a acabar con Cortatu y teníamos que después hacer un grupo que solamente se cantara en euskera, que solamente cantara en euskera, pero entre tanto íbamos a tomar un, un periodo de descanso. Fueron años muy intensos. Hicimos casi 300 conciertos en cuatro años. Y entonces Iñigo verano se fue a Nicaragua como brigadista. Yo me quedé para formar la radio de Egin, y entonces decidimos hacer, eh, hacer Neu Gorriac y comenzamos con una canción precisamente de un texto de Bertolt Breck, musicado por Mikel Aguay, traducido a euskera por José Anarse, un poeta. Esta poesía decía así. Contatu didate, Nueva Yorken, Broadway eta oita seikarrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Mundua ez hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira obekitzen. zama aroa ez da laburtzen, baina gizon batzu gau batez, hoia dute, aterpea nahi zeo kez, eta bereri, zi elurra, karrikan ari da. Liburaren irekazpenik ezaztu, gizona. Beltor Brecht también aparece mucho más por ahí, por canciones. Tenemos con Neu Gorriak en Borrero Baytumia Corpegui una canción eh, que musicamos nosotros, que hizo la traducción Niño, además, que era Hay muchas maneras de matar, no solo de bala. Y Beltor Brecht fue una inspiración continua para nosotros. ¿no? Y en esta canción estaba planteando precisamente esa dicotomía: ¿vamos a esperar a que llegue una revolución universal o vamos a actuar? en cada punto en el que pensemos que podemos actuar. Y vamos a trabajar ahí. Entonces él dice, una persona en Nueva York que pedía para que, que la gente diera cobijo a la gente que no tenía dónde dormir. ¿no? Decía, Yo sé que de esta manera nos acaba la era de la explotación del hombre por el hombre. Pero esa gente, esa noche, tiene un lugar donde refugiarse. Y el agua, la lluvia, la nieve que estaba destinada a él, cae, golpea la calle, no a esa persona. Y nos pareció inmenso todo esto, ¿no? Vamos a actuar donde nosotros podamos, vamos a aprender euskera, vamos a crear Vietnams, como decía el Che Guevara. ¿Cuáles eran nuestros Vietnams? Vamos a crear un sello discográfico, vamos a enseñar a la gente cómo se hace el sello discográfico. La tierra para la que la trabaja quiere decir que nosotros somos los dueños de lo que estamos construyendo. Y por eso decidimos que no solamente íbamos a hacer Neu decidimos que íbamos a hacer un sello discográfico que se llamara esanosenki que quería decir, dilo en alto. Grita lo fuerte como en Italia. Grita lo fuerte. Porque luego tuvimos un... Nosotros hicimos esos Vietnams. Entonces, en Italia agarraron la idea y se llamó Grida lo fuerte. Pero se, se llamó también en Venezuela Dilo Alto. Y en distintos países, incluso asemejándose con el nombre. Pero si no, en Argentina todos los instrumentos hicieron también su propio sello discográfico. Y fuimos difundiendo toda esa idea de crear nuestros propios sellos discográficos y también de hacer esa conexión con los distintos pueblos del mundo, construir esos puentes de ida y venida, invitar a bandas, ir nosotros, traer todo ese tipo también de, de comunicación que siempre nos había fascinado y por eso también yo trabajé en la radio. Así surgió Neu Gorriak, como he dicho antes, un hacha con cortatu ahora las dos hachas de Neu Gorriak, cruzadas como la X de Malcon X. Radio Rajin fue la primera canción también que sacamos en, en el... En el primer disco de Gorriak y de nuevo un nuevo guiño al cine, en este caso a Spike Lee, Do the Right Thing. No solamente a Spike Lee y a Do the Right Thing, también La Noche del Cazador, amor y odio. Incluso hicimos un videoclip homenaje a la manera que Spike Lee había tenido de hacer esta, esta, esta manera de rodar, incluso la película. La idea era que la música tenía que ser una, una, una evolución constante. No solamente la música, la ideología también. El marxismo nos enseñó una cosa, vamos, impepinable. ¿Qué tenemos que hacer? Un análisis concreto de la situación concreta. Por eso el marxismo sigue siendo todavía tan importante, porque nos enseñó eso. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en 2023. Un análisis concreto de la situación concreta. No vamos a decir, oh, la revolución soviética fue increíble. Sí, ¿y ahora qué? Por eso, estábamos nosotros en esa, en esa tesitura y teníamos que ir haciendo una evolución. Fuimos creciendo precisamente con el ska, con el soul y de repente con el punk rock. Y de repente conocimos a Public Enemy, que eran las panteras negras del hip hop. Y nos dijimos, efectivamente, este es nuestro camino también ahora. Y entonces, todo el bagaje que teníamos musical, ideológico anterior, íbamos. Adaptando cosas, íbamos encontrando por un sitio, por otro. Entonces dijimos el segundo disco de, de, de Bouvier, que se iba a llamar Gurejarrera, que quiere decir nuestra actitud. Os podéis fijar que en la portada, imaginaros qué eclecticísimo defendíamos para algunos en ese momento de cerrazón, de purismo, incluso ideológico, musical, en una portada, una bandera roja, una ecurriña y una bandera de pirata. Y así éramos nosotros, a veces más rojos, a veces más, más anarcos, independentistas, claro que sí. Todo ahí junto, claro que sí. Y todos en manifestación, como es la portada de Guri Y ahí vamos, y celebrando y cantando, como nos enseñaron todos los resistentes de Sudáfrica. Y así íbamos nosotros. Vamos, vamos, vamos. Eso era Nebu Gorriak. Eso fue Nebu Gorriak. Y molestó mucho. Molestó tanto que cuando hicimos una canción que contábamos solamente lo que habíamos escrito, lo que habíamos leído en, un, en periódicos, en periódicos estatales, que había desaparecido 150 kilos de cocaína de la comisaría de Irún, al lado nuestro. Una tonelada habían aprendido, una tonelada. Y al día siguiente habían desaparecido 150 kilos de cocaína. No, no era una fiesta, ¿eh? No era una fiestita, ¿no? Entonces, de repente, decían que el que estaba implicado era ese Galinto. Y, y nosotros entonces, de repente, Kaki y yo, hicimos una canción que se llamó Usted quería podredumbre, corrupción, en, el que, en la que simulábamos una conversación telefónica. Y yo le decía, joder, Kaki ¿has leído esto? Oye, tranquilo, Fermín, que vienes como un huracán. Esa ha sido una conversación entre nosotros. Y yo le decía, pero tío, 150 kilos. Y encima aprovechábamos la canción... Para decir que para nosotros la solución algún día tendría que ser que se legalizaran las drogas, y poníamos como ejemplo precisamente lo que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos: que las mafias crecieron, se bebió más alcohol adulterado que nunca, y. Efectivamente, se, que se bebió pues, más adulterado y se bebió más que nunca alcohol, no debido a la prohibición. Bueno, pues una, una, en una conversación, nosotros telefónica, que hacemos? ¡Pam! Llega la persona más poderosa del Estado en ese momento el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, y nos hace una, de repente, pues, una querella. Una querella por, bueno, porque estábamos ofendiendo el honor, estábamos insuficiendo su honor. Ocho años de proceso judicial nos costó aquello. Llegaré al final. Muchos de vosotros lo sabéis, porque algunos de vosotros vinisteis a la fiesta final de celebración. Pero un momento, me quedan unos años antes. Pasaron más cosas. Claro, en... En ese momento nosotros empezamos también a viajar a Latinoamérica y ahí se nos abrió un mundo. Hablo en plural porque me gusta hablar también así en, en la experiencia colectiva que tuvimos como, como grupo, que no solamente eran los músicos, sino que eran también los músicos, los técnicos, la gente que viajaba con nosotros. Entonces empezamos en el año primero, año 91 más 1, como le llamábamos nosotros, fuimos a México. un país que yo lo considero casi como mi segundo país. ¿no? O sea, luego viajé, fui muchísimas veces, conozco muchos estados, bueno, es un país continente también, no es muy difícil conocerlo todo porque, porque es inmenso, pero, pero, fuimos a México y, y nos hicimos con el realismo mágico. Y compramos, por supuesto, nos llevábamos los libros de Galeano, las venas abiertas de Latinoamérica, pero también leíamos a Rulfo, a Juan Rulfo, Pedro Páramo y el Llano Llamos. Y, de hecho, compramos discos en la UNAM recitando a Juan Rulfo aquello de «Diles, que no me maten», que es algo que luego utilizamos nosotros como un sampler en un disco de, de Nebu Conocimos México, conocimos el México mágico, conocimos aquella, aquel país que había hecho la revolución en 1910, con Pancho Villa, Zapata, bueno, nos pareció, nos fascinó. A mí me fascinó personalmente y, de hecho, cuando volví le dije a mi compañera le dije, tenemos que ir a ese país y hay que recorrerlo. Y nos fuimos después tres meses para recorrerlo por todos los lados. Y, y, me, y fui partícipe de esa tierra. Sigo siendo partícipe de, de México. Pero también viajamos Argentina, Chile y Uruguay. Justo antes de viajar a Uruguay, había sido las manifestaciones de, que se denominaron Operación Filtro. Había una serie de refugiados vascos allá. Y entonces era, España pidió la extradición de los refugiados. Uruguay es un país que tiene una descendencia vasca muy, muy fuerte y salió toda la sociedad a la calle. Y salió toda la sociedad a la calle a protestar y hubo dos muertos. Y cuando llegamos nosotros entonces, que íbamos a tocar, nos habían prohibido el, el concierto. Sacaron carteles que ponían ser vasco no es delito. Y, y empecé a pensar, ¿no? O sea, todo es una... Esta, esa sensación de persecución continua, ¿no? Es un desgaste terrible. Pero tenemos que estar aquí. Nos han prohibido el concierto. ¿Qué alternativas hay? Y la gente de, de Montevideo nos dijo, hemos montado el concierto en, en Pando. Pando había sido la única ciudad que habían liberado los tupamaros. Y, y ahí nos fuimos. Hicimos una rueda de prensa y ahí nos fuimos en furgonetas, en coches, y se montó una ahí en Bando, que todo el mundo todavía lo recuerda, ¿no? En Uruguay. Pero esa fue una, nuestra manera de entrar en Uruguay. Claro, nosotros viajábamos y no íbamos solamente como, como músicos, íbamos a aprender. Por eso os he dicho antes, para mí es muy importante haber estado hoy con SES a la tarde. Nos dejamos allí, estuvimos con las madres de Plaza de Mayo, M. de Bonafini, y nos contaron cómo había sido su lucha, cómo ahí empezaron a caminar, precisamente, ¿no? En, en frente de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, las dos, los dos hijos desaparecidos de Bedona Fini nos hablaron de los 30.000 desaparecidos. Y entonces al año siguiente, todos tus muertos, me invitó para que produjera el disco Dare Origen. Querían que fuéramos dos representantes de Europa y fuimos Chao y yo. Y ahí no fuimos los dos. Y ahí estuvimos ya todo el mes trabajando con ellos y ahí ya me metí en todo lo que era argentino. Por supuesto, también después fuimos a Chile. Un momento en el que todavía estaba toda la policía pinochetista, ¿no? En la entrada del concierto. Y, y realmente el, el tema de, de Chile me había influenciado mucho, porque ya era el momento en el que, justo, yo tenía 12 años, me a llegar las noticias: la muerte de, el asesinato de Salvador Allende, pero sobre todo Víctor Jara, ¿no? Es por eso que si alguien ha visto las películas o el cómic. Se va a dar cuenta precisamente que, que la madre de la protagonista de ahora, protagonista de la anterior película, pues se llama Amanda, por la canción te recuerdo Amanda. Y en esta película, precisamente, pues invento eh, una conversación, una entrevista que hubiera hecho con mi hermano Íñigo, y él acaba esa entrevista, citando a Salvador Allende, diciendo que no hay revolución sin canciones. Todo este momento, todo este. Esta impresión fue muy, muy, muy impactante para nosotros. Pero es que encima después, en el año 94, también nos fuimos al Salvador. Nosotros habíamos estado luchando con el sandinismo. De hecho, cuando antes os he hablado de, de mi idea pedagógica, fueron brigadas de, de alfabetización con el sandinismo eh, por todas las selvas. Y fue uno de los grandes logros, como fue también en la Revolución cubana. Entonces mi idea era también, ya la ofensiva final, llega a la ofensiva final del, del FMLN. Entonces una vez que, que triunfara la revolución en El Salvador, poder ir allá también y, y participar en esas campañas de alfabetización. ¿no? Bueno, la ofensiva final se fue retrasando, pero nosotros en el año 86 incluso participamos en una campaña en la que incluso socialdemócratas alemanes participaban también, que se llamaba Armas para El Salvador. Bueno, en el año 94 llega el proceso de paz y nos invitan a ir allá, a participar en las primeras elecciones en las que podían presentarse todos los partidos políticos y hacer campaña por el FMLN. Y ahí nos fuimos de brigada, la banda Basotti y Nebu Borriac. Y ahí nos fuimos a tocar por todos los lugares que de, de pequeñitos que fueran, Chalatenango, Gotal, en Nicaragua, pero en la frontera también, bueno, todo, todo. Nos hicimos allí el Salvador hasta acabar en Sal Salvador tocando enfrente, precisamente, de la iglesia de, de Monseñor Romero, que fue asesinado, precisamente, por los Escuadrones de la Muerte. Estuvimos con los, en el lugar de los jesuitas, donde habían matado también a Iacuría, gran filósofo, y nos pusieron algunos de sus vidos y nos infantó muchísimo. Bajamos a la capilla, también a visitarla, y la capilla estaba llena de, de dibujos de, de gente torturada. La, liberación, la teología de la liberación ¿no? nos pareció algo muy impresionante. Entendimos, entendimos precisamente porque también la Revolución Sandinista tuvo precisamente a un, a un ministro de Cultura, que había sido un cura, Ernesto Cardenal. Y entendimos también todo lo que era el, la tierra, el sentimiento. Pudimos entender, precisamente, sin ceder un ápice de mi 100% de ateo, ¿eh? No os penséis aquí que uno flojea, ¿no? Pero pero me pareció muy interesante y es una realidad que nos transformó. Y para mí eso era lo más importante, que nos transformara como personas y que, y que nos hiciéramos más humanos. Y por eso llega el disco Ideas a Baldo, que quiere decir difundamos la idea. Y agarramos un, un sampler... Del subcomandante Marcos, que decía: ojalá sí que ya no haya que, que tirar más tiros. Y así llegamos al final de Nebu Gorriak. Dijimos, ya cada uno tenía sus proyectos, habíamos, siempre pensábamos que eran los ciclos, ¿no? Había que defender la idea de que los ciclos se acaban y hay que seguir construyendo cosas nuevas. Seguíamos con el sello discográfico, porque aquello era el acorazado Potenquín. Pero eh, también teníamos además una promesa que era. Cuando ganemos el proceso judicial de Galindo, por eso no se me olvida, nos juntaremos como Neu Pero ya cada uno tenía también sus proyectos personales, y entonces lo que hicimos fue hacer el disco Salam Agur, en el que hacíamos un homenaje a todas las bandas de música que nos habían influenciado, la banda sonora de nuestras vidas, lo llamamos, y con Salam Agur nos despedimos hasta que ganáramos a Galindo. El otro día una gente me preguntó, ¿cómo es posible que tanta gente pudiera caer con la heroína? ¿no? Y yo le dije que hay una, hay una idea, ¿no? que es la atracción por el abismo. Y entonces, pues, ese andar en el límite, ese experimentar todo también, que nosotros necesitábamos en los años 80, fue imprescindible. ¿Qué es lo que pasaba? Que tampoco conocíamos lo que era el SIDA. Entonces, mucha gente... Como por ejemplo mi, mi gran amigo, que nació en el 63, como yo, que estuvo en la militancia política, en el punk rock, haciendo una banda que se llamó Vómito Social, después Vómito, Víctor Pérez. Hicimos una tienda de discos también al lado de Sanosenki, que se llamó Bercho Hop Él se encargó de la sección de cómics. Él, bueno, se pinchó bastante. No iba a ser Jonky, pero se pinchó bastante. Después se limpió. Pero tenía sida y murió en el año 95, justo cuando, cuando nació mi primer hijo. Entonces, esa dicotomía vuelve otra vez, no esa tensión de la vida y la muerte vuelve a estar ahí. Le dediqué la canción Aizu. Pero yo también me pinché y nadie salió ileso de aquella masacre. A mí me dejó una hepatitis que se llamó no A. No ve. Con el tiempo, entonces se definió como hepatitis C. Entonces agarré un año para intentar curarme con un experimento que salió, interferón, solamente el 40% se curaba y, y lo, conseguí, lo conseguí. Luego un montón de amigos míos también lo consiguieron, otros no. gamesani, por ejemplo, guitarrista de, de todos los muertos, él murió precisamente por eso, por esa consecuencia. no Y, y me sirvió mucho para. Para reflexionar, para pensar, para ver cuáles iban a ser los, los próximos golpes, dónde íbamos, podíamos actuar, cómo. Y entonces en ese momento había un grupo que se llamaba Dut, y les propuse: ¿por qué no hacemos una, una cosa, una nueva experiencia también, ¿no? que, que sea distinta? Aunamos teatro, aunamos eh, poesía, aunamos eh, música industrial, algo que sea muy bestia. Pero a la vez reivindicamos que se abran las puertas de una vez. Eh, toda la situación política de País Vasco y a nivel internacional también estaba muy enconada. Hicimos que se abran las puertas, que entre el aire, que podamos hablar, que nos podamos comunicar. hicimos entonces, irekiateak, que quería decir, abramos las puertas. Y en el año 97, justo el último día de grabación, nace mi hija, el año 97. Y a los pocos meses muere mi otro gran compañero, también de sida. Pedro Olas. Era una persona que era un fanático de Patti Smith. Y cuando intentamos ir a, a ver un concierto, resulta que nos habían cerrado la frontera. Le llamaban Operación Filtro. Había una manifestación en Bayona. No íbamos, esa vez no íbamos a la manifestación. Esa vez íbamos al concierto de Patti Smith, que estaba en Burdeos. No nos dejaron pasar. Fue la gran frustración que tuvo. Pedro, y entonces le dediqué una canción que se llamaba Oásico Erreguiña, la reina del oasis, en la que imaginaba un encuentro, con toda esa influencia del realismo mágico, pues imaginaba un encuentro en el, que, en el que estábamos con Patti Smith y cantábamos y hablábamos de toda la influencia que nos haya ejercido a nosotros. Y entonces fui por primera vez a tocar a, a Japón, al Fuji Rock, un festival, y tocaba Patti Smith y fui allí y le conté como pude en mi inglés ahora mejora mucho pero en ese momento le conté de contar tanto la tipa flipaba mogollón y le di el disco y le conté todo y creo que no creo que no se acuerda pero bueno hay que reconocer vamos seamos humildes no, fui la última vez a verle también y le saludé no tenía ni idea quién era ni nada y dije, bueno, nos conocimos en Japón ah qué bien y, tal. y dije vale no tiene ni idea bueno es así pero fue muy emocionante para mí poder entregar porque era como decir nos hemos juntado en una canción. Nos hemos juntado y mira, aquí te lo doy, ¿no? Él ya no va a poder ya no va a poder verte nunca más. Y entonces, de repente, llega la tregua de Lizarra Garasi y decido hacer una cosa mucho más vitalista, así como todo era muy pesado en Irigia hice de repente Brigadistas on System y decido hacer un disco como si fuera un libro de viajes. Y me voy por todos los lugares donde tenía cómplices y me voy juntando con ellos y hago canciones con ellos. Llevaba maquetas de preparación, pero las voy desarrollando con esta gente. Entonces llego a Argentina y estoy con Todos sus Muertos. Estoy también en Los Ángeles con Astral Underground. Estoy en París con la gente, con ton darnal que había sido de, de Mano Negra. Estoy con la banda Basotti y estoy con Hechos contra el Decoro de Madrid. Estoy con un montón de gente por todos los países y edito este disco, que es un disco realmente luminoso, yo creo. ¿no? Pero es porque el momento era también así de, de luminoso. Entonces vuelve a fluctuar otra vez. ¿no? Vuelve a haber un momento otra vez de, después de toda todo la banda que hice en Manifest, una banda internacional con un músico de Costa de Marfil, otro de París, Los Vientos de Italia, gente de País Vasco. Y, y salíamos y éramos una brigada internacional que teníamos ese concepto, ¿no? Cuando íbamos tocando por todo, por todo el mundo. Pero en el año 2001, ¿te vas a perder este momento? ¿Te pierdes este momento? Cuando ganemos a Galindo. <laughs> Para que sepáis que tengo el radar encendido solamente. No, no, tienes que marchar, te vas al baño. No, no. Era una broma, perdón. No, oh, a ver. Es que el otro día un amigo me dice, joder, ¿no sabéis cómo Fermín que hace así un movimiento de, de cuello y ya sabe quién está quién no está, quién se ha ido, quién no se ha ido entonces quería hacer un poco el, el chiste así, me he dicho que tengo aquí todo el mundo controlado, entonces con perdón, porque le he jodido un poco a este hombre pero, bueno, quiero decir que justo en ese momento ganamos a Lindo, o sea, David gana a Goliat ya no solamente este hombre era teniente coronel era general pero estaba en la cárcel por asesinato por el asesinato de la Bala. Nuestro abogado, Miguel Castells, habla con su abogado, un abogado defensor de torturadores, y le dice: A ver, bueno, que vamos a intentar arreglar esto, ¿no? Le dijo dos años antes. Y mmm, creo que tenéis problemas más importantes que el nuestro, ¿no? Dijo, cuidado, mi defendido está en la cárcel por asesinato, no por traficante, como dicen tus chicos. Y así seguimos, dos años más. Fue un, fue un defecto de forma, además. Al final no es que fue una victoria así. Nosotros luego la transformamos en gran victoria, por supuesto, porque fue victoria de la libertad de expresión. Y no solamente nuestra, de toda la gente que nos apoyó desde que hicimos la campaña Itcheguin, que quería decir hablar. Todos los años de solidaridad que hubo, ¿no? Por todo el mundo. Y entonces dijimos que cuando, nos, cuando, cuando ganáramos esto, nos juntaríamos también de Boubouriac. Y e hicimos. Íbamos a hacer un concierto. Pero bueno, con la gente de Iparralde dijimos vamos a hacer un concierto en el velódromo de Anoeta y un concierto en Iparralde. Claro, se vendieron las entradas en, en un momento y entonces hicimos dos conciertos en el velódromo y en el Iparralde 30.000 personas en un fin de semana. 30.000 personas celebrando la victoria de libertad de expresión con nosotros. Un montón de gente vino de Galicia. ¿Quién vino de aquí? Venga. Bueno, uno, dos. Allá arriba también, claro que sí. En autobuses preparamos un... Una coreografía fenomenal. Controles de la Guardia Civil para la gente que venía de fuera. Lo <laughs> ¿Eh? teníamos todo preparado al dedillo. Vamos, fue la gente, vamos, decía, joder, es que, que vamos, no se podía pre preparar mejor. Claro, la gente venía ya con más rabia, ¿no? diciendo, aquí estamos, no han podido con nosotros. Y, y fue realmente muy impresionante. A la, a la semana siguiente, fui a Barcelona a un concierto de solidaridad con presos e intentaron poner una bomba. Por suerte, la persona que estaba manipulando una bomba pues, le estalló. Bueno, tuvo una serie de heridas, los agarraron a todos, pero la semana siguiente vinieron a poner una bomba. Y entonces, así continuó la siguiente etapa de mi vida. Hicimos en comunicación un trabajo que quería decir, como su nombre en euskera decía, Incomunicación. Volvíamos a reivindicar otra vez la palabra. Y Manu Chao me dice: Fermín. Eh, oye, este año voy a hacer una gira, me gustaría hacer una gira contigo. Y claro, pues, justo estaba haciendo una, una banda que se llama Contrabanda, la, la corista Eva Reina se había quedado embarazada y me pidió un año de, de espera y tal, porque yo quería hacer la gira. Y dije, venga, pues este año nos lo tomamos simplemente pues, para, para cada uno que haga lo que sea. En cuanto estés tú dispuesta otra vez, hacemos la gira con la, con la contrabanda que le hicimos en el 2004. ¿no? Entonces Manu se enteró y me dice, vamos a hacer una gira juntos. Y tocamos tus temas y los míos mezclados. Y dije, joder. Pues venga, y entonces montamos la Haya Like a Express en el año 2003. Y hacíamos giras medio clandestinas. Me no, 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 no. Entonces, claro, pues medio clandestinas sin anunciar. La gente o sea, vamos a reivindicar de nuevo que la gente se entere por qué hay una comunicación en la calle. Nada de carteles. Nada, no, no, no. La gente que está, que está, está moviendo. Ellos son los que se van a enterar, ellos son los que van a difundir. ¿Dónde vamos a tocar? Entonces hicimos así la gira y fue, fue un reventón, ¿no? Fue un reventón porque tocamos en muchos sitios pequeños. Aquí estuvimos en Bueu. Ah, estuviste, eso. ¿Qué fue aquello? Pff. Encima, como estábamos completamente locos, y eso es lo que realmente me fascina, ¿no? Por eso he es revuelto en el fenopático. O sea, siempre volvemos, ¿eh? Siempre. Hacíamos casi tres horas de concierto. Claro, sus canciones, las migas, imaginaros. Pero es que acababa todo. Y de repente había un sound system. Nos tomábamos media hora para tomarnos la cervecita, no sé qué, que lo hubiera pedido la cerveza cuando acabe. Y, y volvíamos a salir. Y nos tirábamos otras dos horas y cantando, haríamos el micro para la gente salir a cantar. Bueno, fue una maravilla. Cuando subimos en Cuenca, eh, la gente de la Casa Babilón, una sala pequeñita, nos dijeron, joder, pero no estáis haciendo las dos canciones más famosas de los dos. No estáis haciendo ni Noche de Acción, ni Sarri, Sarri. Y entonces yo les conté, joder, ¿sabéis lo que pasó con, con Sarri Sarri? Yo es que me harté de Sarri Sarri, me harté. O sea, de hecho, por eso en esta. mucha gente me dice, ¿por qué no está en que Guda Danza? Porque me harté, porque lo tocaba, estaba en todos los sitios. Había una discoteca donde no me dejaban entrar de Irún y estaba escuchando que dentro estaba sonando Sarri Sarri, joder. ¡Me cago en Dios! Es que era así. ¡Era así, tíos! Yo estaba harto. Y entonces la tocaban en todas las verbenas y en todos los lados. Y bueno, pues qué pasó que dijimos pues la quitamos del repertorio, a la mierda, fuera. Y en el año y en el año 88 no lo tocábamos. Y por eso en Guadancha, que mucha gente me pregunta, por qué no estás a le digo, ¿por qué no lo tocábamos? Y después en Nueva Gorriac, tocábamos una canción de Cortatu que era Su Atrapa, Tu arte. Y después con cuando hicieron Manifest, pues también siempre buscábamos Echerat, por ejemplo, que tenía vientos, o depende del formato musical que tuviéramos, pues igual agarrábamos canciones a una canción también de las otros, de los otros periodos de mi vida o de, de lo que había hecho anteriormente. Pero, pero claro, pues les expliqué, ¿no? Ya estaba harto. Pero ahora es verdad, dije, joder, pues que hago la mar. Pues es verdad, ahora que nos un con Manu pues hacemos los dos temas, ¿no? Noche de Acción. Y entonces las, las actuaciones se acababan con Noche de Acción y con Sarri, Sarri. Luego volvíamos <laughs> al rato, ¿eh? Luego, ya, sin embargo, claro, seguimos haciendo también eh, ya actuaciones ya más grandes, porque claro, pues todo el mundo se enteró, aquello fue como la pólvora, y nos pedíamos sitios más grandes, y de hecho estuvimos en Vigo, tocando un concierto gratuito, bueno, 20.000 personas. Bueno, aquello fue algo increíble, ¿no? Claro, tocamos en Iruña, eh, tocamos en, en Vigo y tocamos después en Madrid. No era solamente una gira de fiesta, era una gira de reivindicación. Era una gira que se convirtió en un altavoz precisamente de todo lo que pasó aquí con el Nunca Más del Chapapote. Llegamos a tocar hasta en Bruselas, con la manifestación que se hizo en Bruselas, estábamos allí, tocamos en la manifestación y después tocamos en una de las salas que había en Bruselas. Éramos también un altavoz para todo el movimiento contra la guerra, esa guerra. Cuando hablamos de fake news, decíamos, si sabremos nosotros de fake news, si sabremos nosotros de mentiras, las, las, las armas de, de distracción masiva, las armas de destrucción masiva. ¿no? George Bush, Aznar, Tony Blair, que ahora tiene pesadillas porque sabe que es un genocida como los otros dos. Pues no solamente esto, estábamos tocando en Bilbao y Aznar nos cerró el único periódico que teníamos en Euskera, que se llamaba Incaria. Y entonces, cuando nosotros dábamos altavoz a estos tres ejes, sobre todo de protesta, cuando íbamos a Madrid, me acuerdo que vino Fernando León de Aranoa, que en ese momento éramos muy amigos porque había hecho barrio, yo le había ayudado a hacer la banda sonora, me dijo, joder, Fermín, yo no sé si os van a permitir seguir con esto. Así me lo dijo, ¿no? Y claro, en Madrid habíamos tocado para 10.000 personas en Madrid, en el corazón de la bestia, joder. Pues dicho y hecho, los siguientes conciertos nos empiezan a cancelar. Y empiezan a cancelarlos porque, claro, pues Manu Chao iba con un terrorista. Era un amigo terrorista y un terrorista que cantaba una canción que hacía apología del terrorismo, que era Sarri Sarri. Y así cayeron los, los, los últimos conciertos de la gira, menos el último que teníamos en Rubí. Y entonces en Rubí intentaron también cancelarlo como fuera, pero al final lo pudimos hacer. Voy a contar una anécdota muy graciosa, que me la suelo, la suelo contar entre colegas, pero como me gusta mucho el ambiente que tenemos hoy aquí. Empieza la gira del 2004. Y entonces yo dije otra vez, va, ya esa y no la tocamos tampoco, ya la he tocado con Manu Chao, pues ya está, la quitamos del, escena, del, del repertorio. Vamos a tocar a Mérida, Extremadura, que es una tierra con la que tenemos mucha relación, sobre todo la gente de Irún, porque un montón de migrantes vinieron de, de Extremadura. Entonces fuimos a Mérida, habíamos estado en Mérida también con Manu Chao, y fuimos ahí a tocar y de repente, bueno, un follón, un follón, bah, pues ya sabéis... Eh, bueno, el estilo de extrema derecha, ya lo conocéis también, ¿no? Ven aquí el cantante, el terrorista, no sé qué. Entonces, una gente se puso eh, fuera, del, fuera del concierto y me gritaban, vete a cantar al infierno. Y, y entonces, claro, y venía un montón de gente heavy metaleros, porque yo tengo seguidores heavy metaleros, que decían, al infierno, al infierno, a cantar. Imagineros, claro, vino la policía y empezó a dar de hostias, no a los de la pancarta, a los nuestros, a, los, a la gente que viene a concierto. Bueno, total, que... El primero que entra, el comisario de Mérida. Pum, enseñando la placa. Unos anarcos de Mérida que montaban el concierto. El tipo estaba cagado. Y digo, tal que voy a hacer la versión corta. La versión corta. Le dice, bueno, ya ves que no pasa nada y tal. Y dice, no, tengo además un montón de números por ahí, ahí los tengo disfrazados, ¿no? Todo, camiseta de cortato, policías. Por todos lados. Y dice, bueno, ya ves que no pasa nada, pues Pues, pues, pues también la gente está fumando porros, ¿no te importará? Y tal. Y dice, si los que más fuman porros son mis números. Vale, cosas de estas. Los policías, claro, estaban también poniéndose al nivel, ¿no? Y de repente le dice, bueno, pues, pues ya ves que se está acabando el concierto. Y dice, yo es que tengo una orden. Y es que no puedo permitir que toques a risarri. Y yo, pero y ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a subir con la pistola en plan tejero o qué? ¿Qué vas a pasar? Y, no, solamente te digo aquí, este, este no toca a risarri. Bueno, entonces que no, no lo tocábamos. Entonces llega, acaba el concierto, viene el, el chiri y me dice: Uy, no sé lo que ha pasado. ¿Qué? Mañana ensayo. A primera de la mañana, sarri-sarri. A partir de ahí, esta canción se toca siempre, hasta que me muera. Y fue por eso, simplemente: que no la puede tocar? ¿Ah, no la puede tocar? O sea, tú vas a decir que no puedo tocar una canción, pues ahora la vamos a tocar. Y si me dicen que por el concierto, lo prohibes pero lo voy a tocar. Y así se convierte en la canción del repertorio que seguiré haciendo si es que hago otro concierto más adelante. Me he despistado un poco de, del planning y solo no y, espera. Tengo, voy, a, voy a intentar ir... Me voy a contar esas anécdotas que ya suelo contar así, entre, en petit comité, pero es que aquí, vamos, el ambiente está, está chingonsísimo, como dicen los mexicanos. Entonces, bueno, voy a intentar... Son las nueve y ocho. Entonces, bueno, voy a intentar llegar hasta el final. La cuestión es que os he hablado de dónde viene la afición por el cómic. Os he hablado de la afición por el cine. Os he hablado de Wim Enders. No os he hablado de Scorsese. Scorsese hizo una película que se llamó El último vals, de Las Wolves, que era sobre la disolución de The Band, que era el grupo que solía acompañar a Bob Dylan. Entonces, en este concierto... Pues invitaron, era la despedida de Devante, nos invitaron a Bob Dylan, Moody Waters, eh, Neil Young, bueno, pues nosotros hicimos lo mismo, pero con, con, con invitados locales, y pues le llamamos Asking Danza, y lo grabamos también, porque éramos unos fanáticos de lo que tenía ser el documental musical, dejar documentos grabados. No era un documental propiamente disco dicho, pero sí que era ya una manera de colocar la cámara, de editar, del ritmo, de contar una cosa a través del audiovisual, más allá de los cortometrajes que son los videoclips. Y entonces decidí que cuando iba a Jamaica tenía que grabar y tenía que tener documentado cómo era todo el proceso de creación de las canciones, por qué iba allí y por qué 20 años después de haber hecho la línea del frente la volví a grabar con los jamaicanos que me habían inspirado. Porque utilizo precisamente, utilizaba cuatro citas de cuatro cantantes jamaicanos. Entonces, yo cuando digo. Es duro vivir en la línea del frente. Era Eddie Grant cuando hacía sus canciones Living in the Front Line. Cuando digo quiero conocer las fuerzas de la victoria era Lyndon Quesley Johnson, que era un poeta DAP. Cuando digo te quiero y quedamos en la barricada a las tres, se lo estoy dedicando a mi compañera. Pero quedamos en la barricada a las tres es una canción de Bob Marley, que es Rebel Music, la música rebelde. Y por último, quizás la más agresiva es la de decir, cuidado. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Eso era el gran Peter Tosh, que lo pude ver en, en Donostia cantando esta canción. Entonces fui ahí a Jamaica y estuve durante un mes grabando en los estudios Top Gun, que son de Marley, y ahí hicimos el primer documental. Yo tuve una experiencia, os he hablado de la muerte al lado en el Tormombar, pero después la siguiente experiencia en la que casi muero también, porque estuve en un fuego cruzado, fue en Palestina. Fui a Palestina. Fuimos una, una convención internacional en la que el objetivo era que cada grupo de gente, cada sector, podríamos decir, los músicos, la gente del campo, la gente de la enseñanza, se juntara con los gremios también de palestinos. y Iba a ser todo en Jerusalén. Lo que ocurrió es que fue, hubo un atentado en Tel Aviv y entonces eh, bueno, pues fue el momento de lo que se denominó la, la batalla de, de Ramala, donde cercaron la mucata. Arafat y nos pidieron que fuéramos a hacer de escudos humanos a los europeos que estábamos allí. Y bueno, pues estábamos 200 personas más o menos, conseguimos entrar eh, 40 personas y uno de ellos era yo. Y, y bueno, pues, pues casi me matan, casi vi la muerte tan de cerca que no fui capaz de hacer ninguna canción sobre, sobre lo que estuvo, estaba pasando. no Y entonces... Eh, en Euskalaria Jamaica precisamente pues sí que es una canción. Y fue una canción vitalista, no fue una canción triste, ¿no? Sí que dije, por supuesto, aquí he dejado mi sangre también porque teníamos que ir al hospital a donar sangre, pero fue Yalla, Yalla, Ramala, que decía, algún día volveré a Ramala. Y de nuevo, otra vez, venía la referencia a Chile, esta vez, por parte de Pablo es cuando decía se volverán a abrir las grandes alamedas, ¿no? de lo que fue Santiago ensangrentada, y yo decía de lo que fue Ramala ensangrentada. Pero de esa frustración, un poco los he, los he contado de Sarri Sari, que no me deja cantar, nos íbamos a juntar con los músicos, no los conocí, no sabía si existían. Entonces pensé que tenía que ir a Palestina y me tenía que encontrar con ellos. Fui a Palestina y decidí hacer un documental. No solamente un disco, un documental en el que contara lo que estaba pasando allá. A través de la música. Y por eso me junté con los que hacían folk, con los que hacían hip hop, con los que hacían rock. Me prohibieron entrar en Gaza. Y justo fue uno de los ataques más mortíferos que hubo ¿no? en, 1900, en, en 2009. Y, y de ahí salió Checkpoint Rock. Checkpoint Rock lo pues, estábamos proyectando en la Alhambra de Granada. Y había gente de Al Jazeera. Y dijo, queremos que hagas esto, pero con todos los países árabes. Eh, ¿Cómo? Y entonces, bueno, hicimos una serie de reuniones. Y estuve dos años trabajando en los países árabes. Entonces, hice dos documentales sobre la música en Marruecos. Uno sobre la música en Túnez. Dos sobre la música en Egipto. Dos sobre la música en el Líbano, uno sobre la música en Siria, otro sobre la música en Kuwait, bahrain otra sobre la música en Yemen y el último sobre la música en Sudán. Al acabarlos, comenzaron las revoluciones. A mí me dijo, no, pero la ciclogénesis explosiva cuando volvimos, ¿no? Pero bueno, fue una coincidencia, ¿eh? Pero fue maravilloso conocer todo esto. El campo base lo teníamos en Beirut. De hecho, pues de allí nos movíamos para todos los lados. De hecho, mis hijos vinieron allí de vacaciones a Beirut. Era, era gracioso porque mi hija se escribía con sus amigas y le decían, estamos en Benidorm y yo decía, pues yo aquí abajo tengo un tanque. Pero fue, es una de esas ciudades también que las, quedo, las tengo como mías. Y me agarré uno de sus eslogans, precisamente, que era, Beirut nunca muere. Y me lo tatué. Me pareció maravilloso que a pesar de todos los bombardeos, las guerras civiles, todo, Beirut siempre resurge. <coughs> Perdón. Bueno, entonces, quise contar algo a través de la animación. Ese mundo mágico en el que damos vida a través de los dibujos. Os he hablado del cómic, pero es importante hablar de la animación. <coughs> Tuve bastantes... Eh, películas que me habían inspirado mucho pero sobre todo hubo una precisamente además de un israelí, Ari Folman que se llamó Bals con Bashir y ahí mezclaba todo mezclaba la música mezclaba el testimonio también del documental y lo hacía todo a través de la animación y dije voy a contar esta historia de Black Spelza a través de la animación <coughs> me costó cuatro años hacer el cómic otros cuatro años más poder estrenar la película y otros cuatro años más para poder estrenar la segunda película, Black Is Belcha 2. Este año, bueno, el año pasado pude estrenar la película Black Is Belcha Ainoa y se editó en gallego. Mucha gente me decía, ¿cómo se has editado en gallego en la, en la primera? Pues porque hay que encontrar una editorial que se arriesgue a hacer una edición de 800 ejemplares para cubrirla con 500. Y es un gran reto. Y esta vez encontré a un loco que se llama Mal el cráneo. Con demo editorial y dijo: Fermín, yo lo hago. Entonces, sacamos a la vez que el estreno, sacamos también los cómics. El estreno de esta película fue en el velódromo de Anoeta, el lugar donde habíamos celebrado nosotros, precisamente, en la victoria de la libertad de expresión, el lugar en el que yo quería estar, porque esta es una película dedicada a mi hermano. Y el Festival de San Sebastián, el Festival de Donostia, nos invitó a presentarla allá. Se vendieron las 3.000 entradas 20 días antes de la, del estreno. Fuimos allá y preparamos todo el ambiente, una, una banda que toca el estilo neorleano de Iruña, que se llaman Broken Brothers Brass Band, que participa también en la, en la película, haciendo una versión neorleana de Nicaragua Sandinista. Es una mezcla de neorleano, second line y charanga sanferminera. Pero bueno, ahí está. Y entonces, pues... Estaban en la calle, un agente de una cooperativa que habían trabajado en el gasteche Cucucha de Bilbao, eh, haciendo cerveza artesanal para poderla distribuir en los, en los gasteches. Pues bueno, cuando se cerró Cucucha, ahora se han, han formado una cooperativa y sacaron una cerveza que se llama Blackish Belcha. Ahí estaban también con la cerveza. Ahí estábamos, vamos, toda la gente queriendo apoyar, ¿no? Y después de lo que fue para mí la devastación total con la muerte de mi hermano en 2019, me di cuenta que que la gente quería que, que estuviera otra vez activo. Entonces, antes es y también Alessandre me preguntaba, ¿no? por la música, no les quería decir esto. ¿no? O sea, yo iba a hacer una gira en el año en el año, en el año eh, 2020 y pensaba hacer una gira además para reivindicar lo que es toda una carrera musical. Estoy en contra de, esa, de esas reuniones en las que, la que solamente se revisita una época de tu vida. Entonces, quería hacer una, una gira en la que quería contar todo lo que... Lo que había hecho en mi vida, ¿no? Un repertorio en el que mezclara de todo. Pero la muerte de mi hermano me, o sea, me, me provocó un estrés postraumático incluso que, no, que me costó superar muchísimo y, y anulé todo. Bueno, al año siguiente luego vino la pandemia. Aquello fue un infierno. O sea, el año 2020 fue el, fue el infierno total, ¿no? Pero la idea de darle vida a mi hermano a través de la animación me motivaba. Me, ¿Qué me empujó otra vez? A combatir la muerte. La creación. Crear cosas. Escribir. Compartir con la gente con la que estaba, que me apoyaba, que decía, vamos a hacer la película, vamos a hacerla, hay que hacer esa película, hay que contar la historia de Ainhoa. Y además, de nuevo hay que luchar por el relato, porque otra vez quieren imponernos la versión oficial. Pero no había comunicación. Eh, social, ¿no? Y fue llegar al velódromo y sentir esa fuerza de aquellas 3.000 personas que se ponían de pie. Y decía, pero que esto es una película, joder. Daba igual. Y fue tan emocionante que me dio fuerza otra vez para, para salir otra vez al ruedo, para hacer más de 150 entrevistas que he hecho, para ir a Argentina, porque teníamos coproducción, entonces fuimos allá, para estar por todo Francia. Y para acabar el año... Poniendo la película dentro de la cárcel de Martutene, que es el lugar donde empieza precisamente la película con la fuga de Sarri en India. Me habían prohibido entrar en la cárcel, yo pensaba que era una cosa muy buena, pero esta vez me, me permitieron entrar y encima hubo mucho cachondeo. Eh, se nota también que, que bueno, ha habido una delegación ya de lo que es. El, el, eh, lo que es la, Ha habido una transición también, ahora ya la lleva el gobierno vasco, no la lleva el Estado español, y, y acaba el año ahí. El 17 de diciembre, justo fue lo que os he contado antes, menos de mi hermano, tuve esa recaída, pero he comenzado fuerte este 2023. Nos han nominado a los Goya. ¡Vamos a Sevilla! ¿Cómo se puede tener tanta capacidad de joder a los putos fachas? ¿Cómo puede ser eso? A rabiar, pero a rabiar, ¿eh? Sé cómo se pusieron los cabrones. Se pusieron, pero vamos, hicieron una campañotota que me pidió desprevenido, además. Porque claro, ya estaba con, te vas confiando un poco así, con, con mi experiencia, ¿eh? es jodido, ¿eh? Por eso que os sirva de así un poco de aprendizaje, tenéis que sepáis que si caéis o lo que sea, o sea, toda mi experiencia de persecución, de prohibiciones, vaya confiado, estamos unidos a los Goya. ¿Cómo hemos conseguido meternos en esa grieta, hacer un boquete y nos vamos a Sevilla? Pues montaron una campaña potente. ¿eh? Pero claro, ¿dónde está el pueblo? Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Dónde está el pueblo? No es bienvenido. Me fui a la Alameda y aquello estaba lleno de gente y todo el mundo, opa, muguruza, porque hacíamos una presentación del cómic en una librería que se llama La Fuga, que era pequeñita, pero. Y todo es eso, que si había, había, había amenaza, no sé qué, y toda la gente allí celebrándolo. Y luego fuimos a los bares, me tuve que ir a la noche porque, porque me estaba agarrando ya una... todo el mundo invitándome a todo. Una maravilla, vamos, Sevilla, la Sevilla, la Sevilla esa precisamente combativa, ¿no? Y esa Sevilla trianera. Ahí estaba conmigo. El pueblo. Gorerría Que yo siempre decía, viva el pueblo, Gorerría viva los pueblos. Bueno, pues, pues bueno, claro. ¿Qué, ¿Qué cantidad de cosas que se han dicho? Oye, pues os puedo decir una cosa. Este tema de la orgolla, a mí me ha dado un empujón al final. ¿eh? <laughs> y de repente me voy, a, me voy al País Valenciá, a la SAFOR, y me hacen un, un mural gigante. Pero un mural gigante dedicado ahí con todas las consignas, con todo lo que había hecho. la Ría, Corta, Tubra, belcha las hachas, esa no sé yo con un megáfono. Una cosa gigantesca, vamos. Eh, al estilo Diego Rivera. Así, ¿eh? No, 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 una cosa. Y entonces, bueno, pues otra vez vuelven a salir toda esta gente eh, en tromba, ¿no? Hay una persona especialmente, y con esto además eh, quiero, quiero hacer una, re, una reafirmación, ¿no? Eduardo Inda. Yo no, yo no le doy publicidad en las redes, ¿no? Algún día lo tendré que decir, pero... Hace un artículo, este hombre tiene un un altavoz y me está en todos los lugares de más media y tal y en la razón escribe un un artículo, estaba rabiar también por haber hecho un un mural, ¿no? Y yo estoy estoy habituado a todo tipo de insultos, ¿no? Pero este fue nuevo, me llamó malnacido. Y entonces dije, malnacido. Hostia. Y me acordé que claro, efectivamente, yo soy malnacido. Yo soy una persona defectuosa. Y por eso, y en esta máquina, en este sistema, sigo siendo defectuoso. Y quiero ser defectuoso. Y quiero hacer descarrilar precisamente todo este sistema tan inhumano. Por eso en la pegatina de mi primera Telecaster se puede leer defectuoso. Con eso os quería decir que, que no abandono. Yo sigo. Yo sigo en la lucha, sigo en la línea de frente. Entonces, os quiero... Me he saltado unos capítulos, ¿eh? Porque ya estoy acabando, ¿eh? No os preocupéis. Acabo. Estoy con Black is Belch ahí no va presentándola todavía y hasta junio. Sigo presentando la película, sigo haciendo conversatorios, iremos a Colombia, al Festival de Guadalajara, nos acaban de confirmar. Pero en paralelo también estoy haciendo, trabajando en un documental. Estoy trabajando en un documental eh, que se llama Vidasoa, Soa, con el nombre de Nuestro Río 2018-2023. Esto es algo que todavía no lo, hemos, no lo hemos difundido, pero que yo sí quería contarlo a vosotros hoy aquí, en plan exclusiva, porque es en lo que estoy. De hecho, antes cuando estaba hablando, me ha llamado una llamada de la edición y tal. El gobierno francés nos cerró la frontera con la excusa de atentados fundamentalistas, cierra la frontera y establece una campaña que se llama BG pero se convierte en un control racista. Todo la, toda la gente del magreb, toda la gente de áfrica subsahariana, que viene, esa es la gente a la que paran, esa es a la gente que devuelven. es la gente que devuelven en caliente no le permiten pasar. y así llegamos hasta nueve muertos que tenemos en estos años. la primera persona, una persona de eritrea, que como hubiera cantado en su momento billy holiday, strange fruit, después de dos devoluciones en caliente, se ahorca mirando a endaya. 50 metros de separación solamente entre Inu y Yendaya. Los siguientes se lanzaban a, a intentar pasar, a cruzar el río y se quedaron ahí en el río. Y, y tres chicos de, de Argelia lograron pasar, se estaban escondiendo entre las vías con tan mala fortuna que llegó un tren y los atropelló. Estoy haciendo ese documental para reivindicar precisamente que el río Vida Soa para nosotros es vida. No es la trampa mortal que nos están diciendo en los medios de comunicación para maquillar precisamente lo que es el control racista, lo que es la política de migración. Y citamos a una persona muy cercana también a vosotros, que es José Salamago, cuando él decía, ¿no? que tire la primera piedra el que no tenga la mancha de la migración en su genealogía. Y recordamos también a la gente de Portugal, gente de Galicia, que pasó, en, en algunos años se llamaban Osalto, cuando pasaban el río Vidasoa, y muchos murieron también. Es pues un río que tiene corrientes. Pero es nuestra vida ese, ese río. Y por eso queremos contar lo que ha pasado estos años, porque probablemente ahora en el 2023 ya ha anunciado Macron que, que levantará la frontera, algo que ya no se puede aguantar más. Y, y entonces, pues igual queda ahí en el oído. Y nosotros lo que queremos es reivindicar que esas personas no son una estadística, no son un número. Eran personas que venían de un país, que estaban buscando un futuro. Y es el trabajo en el que estoy. Y es el que intentaré presentar en octubre de este año, probablemente en Pontevedra, en un festival que se llama Guerrilla. ¿Eh? Acabo, ya. Sí, acabo, acabo solamente diciendo. Una cosa muy importante. La semana que viene, el jueves 20 de abril, quiero celebrarlo sacando también un maxi Single. Un maxi Single inspirando en Black Is Belza. Hay una canción que yo hice, bueno, mi hermano Íñigo hizo una canción que se llama Visitsas saint la Burradén, que quiere decir La vida que corta es. La hizo con Neuvo Riak. Y solamente la tocaba él en un estilo muy Jimmy Hendrixiano. Y él la cantaba. Entonces yo la recuperé, le puse una base y, y canto con él. no este, Ese truco de la tecnología ahora, en el que los dos volvemos a cantar juntos en esta canción. Está esta canción, está una canción del Gran Silencio, que es una banda de Monterrey, de México, que hacen cumbia electrónica, punk reggae, y hicieron una canción que se llama Black is belt Black is Belleza. Y os tengo que decir una cosa, hay una canción también de tres raperas que se llama Rapis Belza. Una es la basu del País Vasco que canta en euskera. La otra es Tesa y es valenciana, canta en catalán valenciano y la otra es gallega. Escuchar este nombre porque os estoy hablando de la Hill del momento. Se llama Boisa. Y esta mujer canta ahí y es una maravilla. Este maxi single en cuatro canciones lo editamos la semana que viene el 20 de abril por algo muy concreto y con esto acabo. Señores, la semana que viene, de aquí a ocho días, cumplo 60 años y lo celebro produciendo, sacando creación. Es que Ricasco, Pontevedra. Lo voy a agarrar porque me estoy emocionando. Esquerri Gasco, Moitas grazas, Fermín. Agora imos dar paso a un pequeno eh, período de, bueno, de, intervencións, porque isto pechas 10 tamén temos que, que ser consecuentes e respetar aos traballadores. Eh, trabajadores de este lugar. Así que, quien quiera hacer una pregunta, eh, rápido, por favor, intervir, que Erga Amán, eh, un compañero o compañera. Eh, Lo había preparado en una hora, eh... pero me he emocionado y me he ido a una hora y media. Y cortando, ¿eh? eh bueno. bueno, parece que quedaron exhaustos. Os... Entiendo, entiendo. Os tengo que decir que Susana Martín, la dibujante del cómic, eh, majísima, bueno, de repente pues en una entrevista decía, ¿qué tal? Le preguntaban, ¿qué tal es trabajar con Fermín? Ah, es intensísimo, pero es también muy potente y tal. Eh, me ha encantado trabajar con él, joder, súper a gusto leyéndolo y de repente dice, bueno, algunos fines de semana le bloqueaba el WhatsApp. Y yo, <laughs> y yo le digo, esto te lo inventaste, ¿no? Bueno, bueno, más o menos para que lo sepáis también. Pero bueno, pero está deseando volver a trabajar, a que volvamos a hacer algo juntos, ¿eh? O sea, bueno, queda ahí, está bien. Si no, si no a ver, alguna pregunta. El... ¿Tenemos que... Ah, vale, vale. Si no, luego, antes de que os vayáis, yo me tengo que bajar ahí y tenemos que hacer una foto con, con el puño en alto, ¿eh? Es un clásico que estamos haciendo. ¿Tienes ahí un móvil? ¿Tienes luego, sí. tienes que hacerlo ahí con el que quiera, por supuesto. Pero... Sí. Ajá. Ben, vale, dime, eh, venga. Es eh, unha enferminga. boa noite, eh. Mira, eh, non sei, foi para mim unha recapitulación eh, vital brutal, a verdade é que facía moitos anos que que non pensaba no que negu, eh, pero sobre todo en Gorriac Eh, significou na miña vida, non, o sea, unha etapa da miña vida que foi un superfan eh, en o fondo, mira, lembro hai un par de anos, eh, traballando fora no Estranxeiro que hubo unha canción que cuido que era má, m, m, non sei, a, a, que máis me enganchou de Neugorria, quizás, que foi pois, Aixú sí, que a puxen pois, nun, local de traballo en Escocia e eh, toda a xente que había ali de diferentes orixes e diferentes tal interesáronse pola canción o sea, enganchou e xa todo, ninguén entendía o sea, escuidaban a melodía e unha rapaza estona que aprendeu aprendeu a canción musquera. Me a traducción toda a historia e quedou, quedou moi enganchada, moi interesada por, por todo. Non? E, pero, bueno, en fin, e, lembrome, pois, eso, visitas aos Euskal Herria nos 90, aqueles concertos que había, pois, naqueles campis de Semana Santa, antes do, do Averrieguna, Eh, e eh, lembrame, sobre todo, pues, unha persoa xa que falaches pois, de información, de contrainformación, de compromiso arriscado, que estaba ali para recibir os galegos que íamos por ali, eh, era Pepe Rey. eh, bueno, que nos dixo aí uns aniños. E, eh, bueno, pois, eh, viu má cabeza, pois pues, tamén, mira, con un flashback, logo de moitos anos, pois un día previamente a, a ir mondes escapamentos, eh, estar aí surito bat, surito bat, eh, todo o día, pois, pois estar con el e, e falar de moitas cousas, non? do que era vida, a súa vida en, en Euskal Herria e, e, esa maneira de ser, como somos nos moitas veces, pois agarrados a dúas patrias, non? a dous países, non? O sea, ter Galiza pois, aí, indo e voltando, como un referente constante e, e así mesmo pois co o amor inmenso e o grande compromiso que tivo na súa vida o teu país, non? Nada máis, só iso. Bueno, yo lo voy a hacer en castellano, ¿vale? Eh, normalmente falo galego, pero lo voy en el castellano, voy a por ti, por toda a gente que non ¿vale? Eu quero dicir que foi un burce home que, aparte de toda esta historia que contou, ainda está vivo, ainda sigue facendo colaboracións brutais. Non, eu vou facer, eu vou facer así de pé. Por exemplo, non somos a vaca, eh, que é unha protetora de animais, que é a cuarta revolución que está pendente. Foi a, dos, a liberación dos esclavos, foi a declaración dos Dereitos humanos de, de Francia, no seu momento eh, foi a liberación das mulleres que está sendo agora que está sendo agora mesmo eh, está pendente a dos animais deixada de comer carne cabróns <risos> <risos> eh, proteger dos animais que é o que temos que é o que temos e eh, foi unha cosa curiosa porque eu chamai a mogollón de xente aquí de Galicia para os documental comentar que estamos grabando que nos está costando a vida se está o pescozo todo, toda a administración todo o canto hai vivo canto de ser vivo hai non se protesta a vida pero se nos tiramos que se protesemos a vida eh? E falei con moitos músicos aquí de Galicia, con moita xente para que colaboraran, para que me xan cancións, pagando, e xe todo, e, o que fora, pagamos o que fora. E, sin embargo, foi este home que, cando contratamos con él, que nos deixou unhas cuantas cancións para, para o documental. Sigue sendo cultura viva, sigue estando vivo presente hoxe. E unha das cousas que eu reivindicar, cando foi a presentación de Black Isbel Santiago, en Compostela, fomos ali ao cine, só había catro persoas no cine non sei a miña compañeira e outros dous que non sei en que callo eran. Pero, cando vin que era un homenaxe a Íñigo, a ao final de tal, porque a aparte de ser o gran de, de Fermín, é o cantante de José Ripiao, que foi a banda que enamorou a todo o movimento autónomo, que non sei se vedes o que, é o Black Block, aquí en todo o mundo, en todo o mundo por completo. Entón, claro, foi Tiven tanta rabia ese día que coñen un Twitter e dixen, fillos de puta, onde carallo está? De si, de, si, os si, si, si está cheo, e un concerto normalmente de Fermín está cheo, onde carallo estaba a xente? Onde estábamos? Para ver unha puta película que vale cinco pavos. E entón, nos sacamos un... un fixemos unha, unha chamada a todos os xente, enximos o día que bebeu, que el, bebe, e pagábamos a entrada de calquera de vos que quixera vir. E ainda así, despois dos días, non foi moita xente a verlo. O sea, que decir, a, a revolución continua e permanente, estamos vivos, está vivo e seguimos vivos, traballando agora. Por a luta dos animais, por esta Galicia, por el power to the people. Bueno, antes he hablado, antes he hablado del humor e esa gente tiene, tiene un humor increíble. De hecho, Eh, me escribieron una carta, bueno, los conocí allí, eh, invitaba, decían, si tienes, no tienes pasta, te invitamos nosotros, entonces a mí esas cosas te llegan, por supuesto. Entonces, pero es que luego de repente me escribe una carta y me dicen, somos las locas de los perros. Y, y bueno, pues divertidísimo. Entonces para mí esas cosas también, esa ese idiosincrasia, ¿no? ese humor me pareció magnífico. Entonces cuando escribí a la compañera de Íñigo, a su hijo e hija, les envié la carta que la habían enviado y me dijeron, queremos ser de esa cofradía de las locas de los perros. O sea, que, bueno, que sepáis que, que la conexión está ahí. O sea, que bueno, ojalá salga ese documental adelante, claro que sí. Hola, boa tarde. Son Emiliano. Eh, mira, quería... Pasaches... falar en castellano Pasaste moi... Muy... Non sei... Sé, eh, una reflexión y, y quisiera escuchar tu versión también, tu reflexión. Después de tanto dolor que pasasteis en Euskadi, tanto dolor, eh, veis ahora? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Cómo está el, la situación política, administrativa en Euskadi? Nada más que eso. Vale, gracias. que Nuestra generación se va a tener muy complicado De repente, el encuentro, ¿no? De hecho, cuando yo me reuní con Eduardo Madina, le llamamos eh, subi, subigliac, que en la traducción al, al castellano quiere decir los constructores de puentes. Pero, sin embargo, las siguientes generaciones es la gente que va, que va a ir precisamente estableciendo esas nuevas relaciones de comunicación. Por eso es muy importante el trabajo que se está haciendo de encuentro, por ejemplo, entre, entre distintas víctimas. De hecho, por ejemplo, que se reuniera la hija de Yosu Muguruza ¿no? con, con la hija de Jauregui, pues, pues fue muy importante. Yo antes no se he contado, lo tenía apuntado también, lo que pasa es que he tenido que ir eliminando cosas. Joshua eh, Muguruza, mucha gente pensaba que era mi hermano, no era mi hermano, pero éramos como si fuéramos hermanos porque estábamos justo en ese momento trabajando en Egin. Él era el redactor jefe. Y yo era el que llevaba todos los musicales de, de la radio, yo era el encargado de la radio de los musicales. Y entonces pues, la gente nos veía, hostia, se han juntado los moguruzas, cuidado. Y éramos muy amigos, casi como hermanos. Y bueno, justo en ese momento que, que se rompió la tregua de Argel, él, él fue como, como diputado al Parlamento Español. Y iba con una propuesta precisamente también de, de vuelta otra vez a la mesa de diálogo. ¿no? Lo mataron la víspera. Yo estaba en la radio y, y me tocó a mí dar la noticia. Y entonces vinieron de la redacción, ha ocurrido esto, eh, di, di la noticia, pon música y enseguida llega gente, porque era, era la noche. Yo me quedaba de 10 a 12 de la noche, yo cerraba la radio, incluso me quedaba luego en la rotativa porque me encantaba estar con los trabajadores de rotativa hasta que saliera el, el Egging. Y me lo llevaba a casa, luego me lo leía a la noche, al día siguiente no sabía si era el día anterior, el siguiente, bueno, pero, pero esa, esa era, ese era mi modo de vida en, esos años, en ese año entero, luego fui compaginando con música, y entonces lo que hice fue dar la noticia, había matado yo a su gruza claro, no había internet, mucha gente estaba en la radio, en toda la radio de Egina además, y, y puse una canción, eh, bueno, puse un disco entero de Rupert Ordorica, que era su cantante favorito. Y ya... Enseguida llegó la gente allí y entonces, luego, pues, pues, saber que su hija, claro, su mujer estaba embarazada y al, al poco nació Ane, Ane Muguruza. de saber que ella se junta con María Jauregui, otra persona también que está promoviendo precisamente este tipo de encuentros, pues, nos visibiliza precisamente un nuevo País Vasco. Por supuesto, tiene que. Tenemos todavía en. Como dice bueno, como en, en la entrevista que hice con, con Rufián, le dije: ¿no? mientras no vuelvan los presos a casa, no, se, no podemos hablar de que el conflicto se haya acabado. Y los presos tienen que venir a casa. Y tienen que estar en casa. Y tienen que estar libres. Y como en todo proceso de paz, como hablé, como en todos los que he conocido, porque no solamente hablé, hablé del de Salvador, pero estuve en Irlanda, Irlanda del Norte cuando salió el último preso también de Lira. Y estuvimos con Brian Currin, que vino de asesor de Sudáfrica cuando salieron los presos. E incluso, imaginaros, que según la retórica occidental, lo que eran las FARC, aquellos narcoterroristas, ¿no? también se hizo un proceso de paz. Y ese proceso de paz, precisamente, se habla del de desarme y de cómo todos los presos salen a la calle. Aquellos narcoterroristas salen a la calle. E incluso una persona que había sido un narcoterrorista, porque fue miembro del M-19, fue alcalde de Bogotá y ahora es presidente de Colombia, Gustavo Petro. Quiero decir con esto que, que yo siempre intento pensar en positivo. Como hice la canción con Niño en José Ripiado, que habéis mencionado antes, hicimos los dos positive bomb cuando salió con su nuevo grupo, y a pesar de los pesares, no nos queda otra que, que hacer de cada... de cada caída un paso de danza. Como dijo el poeta. Eso es lo que tenemos de futuro. Ese es nuestro futuro. Es Casco. Bueno, si me permitís, antes de que os vayáis, quiero una foto ahí abajo, con el, era, con el puño en alto, porque es una costumbre que salió en París. Cuando fui a presentar la película en París, me dijeron, venga, vamos a hacer una foto así, y de repente salimos todos con el puño en alto y dije, eso es una costumbre que tenemos que, que continuar. El puño arriba es como quitamos los puños arriba locos, puños arriba locas.